¿Cuántos como nosotros hemos tenido momentos de sufrimiento y dolor? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido angustias con nuestra salud que podemos perderla en cualquier momento y ponemos en riesgo nuestra vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido algún momento, circunstancias económicas que puede hacer que nosotros perdamos la, la, todo lo que tengamos y ponemos en riesgo nuestras organizaciones y la gente que trabaja en ellas. Esos son los fantasmas que a todos nos aparecen y que a todos nos aturden cuando nos dan esos momentos. Yo quiero compartir con ustedes todas las circunstancias que he tenido que vivir. Y que gracias a la valentía y a la fuerza y a la ayuda de Dios he podido sortear y he podido ir prendiendo las luces. Cuando era una niña, era una niña muy curiosa, tenía ganas de vivir, era inquieta, todo lo quería saber, hacía muy poco caso. Me decían una cosa y hacía todo lo contrario, tenía una rebeldía innata. Tenía que hacer caso. Y no sabía, fui creciendo, haciendo caso y sin saber pensar, porque a pesar del amor tan infinito que me dieron mis padres, que eran de verdad de una generosidad espectacular, emigrantes libaneses, llenos de valentía, de fuerza y de coraje, me dijeron, me decían siempre por dónde tenía que andar, yo no quería. Y cuando empecé a crecer, no sabía pensar, tenía que decidir una cosa y la otra y me aturdían los miedos. Fue como así un día cualquiera, creciendo, quise ir a conocer la tierra de mis raíces. Llegué al Líbano llena de emoción, encontré un país maravilloso, un país lleno de historia, de recuerdos, de comida espectacular y de una generosidad enorme. Pero también encontré un país lleno de guerra, lleno de muerte, devastado por la barbarie y el fanatismo, devastado por los que creían que tenían la razón sin tenerla y dando una guerra que no tenía ningún sentido. Yo era una niña y no soporté de verdad poder vivir toda esa circunstancia y quise volverme a mi tierra, a mi patria Colombia, que también soy parte de esta tierra, aunque toda mi sangre es extranjera. Me volví en un mar de llanto. Entré en una depresión que no podía controlar. Lloraba de día y de noche. Tenía mucho miedo. No quería vivir. Me quería morir. Tenía mucha angustia. ¿Cómo iba a vivir? No podía dormir. Me empezaron a dar pastillas y solo era una criatura. Y me tenían que dar pastillas para dormir. En ese momento entendí. Que tenía que buscar ayuda, como a todos nosotros en los momentos difíciles nos toca buscar ayuda. Encontré un gran médico, un psicoanalista, que me dijo: Rosmarillo, te puedo ayudar. Y fue una fortuna enorme. Me pudo ayudar y me dijo: A partir de aquí tienes que hacer varias cosas, o dos por lo menos. Tienes que tener disciplina para venir y tienes que venir con alguna frecuencia. Desde el primer momento que fui, empecé a sentirme aliviada. Era verdaderamente una fantasía. Desde el primer momento empecé a poder hablar, tenía quien me escuchara sin que me juzgara y mis miedos poco a poco empezaron a irse. Empecé a sentirme libre y empecé a tener la dicha de poder vivir. A los tres meses solté las pastillas con las que no podía dormir para enfrentar la vida. Y fue así. Cuando empecé a realizarme, empecé a estudiar, empecé, me casé, tuve mis hijos, empecé a trabajar, mis dos hijos que son el gran regalo que la vida me ha dado. Son mi inspiración y mi vida, son mi sueño. Gracias a eso, seguí adelante en la vida. Trabajando todos los días prendía las luces en un esfuerzo continuo. Se me volvió una pasión conocerme por dentro, saber cómo se piensa, espantar todos esos fantasmas que en muchos momentos de la vida a todos nos aturden. Yo los espantaba todos los días porque quería ir detrás de lo que quería ir. Mi sueño era ser lo que yo quería ser y lo estaba cumpliendo cuando conseguía quien me escuchara. Trabajaba. Estaba en un momento pleno de mi vida cuando cualquier día me empieza un dolor abdominal brutal. Terminé en un hospital, llego a la sala de cirugía ante una intervención donde tenía solo el 1% de posibilidades de vivir. Cuando me dice el médico, ¿tú quién eres? Le dije, no soy nadie, doctor. Yo sencillamente soy una persona común y corriente que necesito que usted me opere. Tenía dos hijos de 9 y 11 años por los que quería quería criar, quería luchar. Y tenía a mi mamá que también estaba muy cerca de mí. Le dije al doctor "Confiemos, doctor, confíe en Dios. Yo tenía un crucifijo, soy una mujer de fe, gracias a Dios." En ese momento me ayudó mucho, le dije, "Doctor, Ábrame, doctor, duérmame y vamos para adelante, vamos a salir bien. 1% de posibilidades de vida. Me acosté, me durmieron y me desperté. Me desperté con una alegría profunda, estaba viva, me puse la mano aquí y encontré mi crucifijo. Y yo estaba viva, ya no importaba todo lo que había pasado, tenía una dicha enorme, no importaba, estaba feliz. Desde ese momento empezó mi lucha, muchas angustias, muchos miedos, no sabía qué me había pasado, sencillamente me contaron que me habían sacado 80 centímetros de intestino, parte del intestino grueso y otro del delgado. Empecé a perder el pelo, empecé a perder la piel, perdí la memoria, me costaba mucho, duré tres meses con el abdomen abierto. En esos tres meses me amarraban y yo me iba a trabajar, estaba con mis hijos, no me importaba comer tres cosas que tenía que comer, pero fui saliendo adelante día tras día. Cada escalón que hacía era una lucha más, cada momento era una bendición de vida y fue así como seguí caminando, ahí encontré y me conecté mucho con mi espiritualidad porque me hizo falta, ahí me pasó mi cuenta de cobro, en los momentos en que la salud falta la cuenta de cobro de la espiritualidad se hace presente. Empecé a meditar también, a buscar la forma de relajarme, porque no era solo estar sana mentalmente, sino también estar sana físicamente. Empecé a hacer ejercicio que hasta ahora no abandono nada de lo bueno que hago. Cada cosa que aprendo la sigo haciendo permanentemente. Cuido mi salud psicológica. Mi salud física, me alimento, hago ejercicio todos los días, porque es lo que me puede hacer vivir cada día con entusiasmo y con fuerza. Había una Rosmarie que quería salir adelante y una que estaba muy débil, pero que todos los días salía adelante. Seguíamos con nuestra empresa, una empresa próspera, 2.500 empleados, más de 10.000 empleos directos, más de 10.000 indirectos, y cualquier día una empresa de servicios petroleros, líderes en el país, una empresa espectacular. Cualquier día los precios del petróleo caen de 140 dólares el barril a 20. Fue una tragedia económica. En muchas partes del mundo mucha gente se suicidaba y nosotros teníamos deudas hasta arriba. Teníamos una situación crítica porque teníamos que pagar a nuestros proveedores, nos cancelaron todos los contratos. En ese momento, a tener valor, a luchar con un equipo espectacular, un equipo, les dije, cuidemos la salud mental, prendamos las luces, no tengamos miedo, parémonos firmes y miremos a ver cómo vamos a entregar lo mejor de nosotros. Vamos a salir de esta, tuvimos en una semana que salir de más de mil personas. Fue una tragedia humana para nosotros, era una tristeza profunda, pero logramos paso a paso ir sorteando, era caminando sobre el filo de una navaja. Decíamos, ¿cómo lo vamos a lograr? Y todos los días nos lo planteábamos, era vivir el día, era vivir cada instante lo que teníamos que vivir. Entonces vivíamos y lo hacíamos completo cada día. Yo soñaba el día que volviera la gente que había salido de la organización, que volviera a la organización. Empezamos a hablar con los bancos, a con nuestros proveedores. Terminamos realmente poniendo la cara y pagándole a todo el mundo. En ese momento era fundamental tener valores, era fundamental pagar hasta el último centavo. Tuvimos tentaciones, vinieron. Gentes de otros lugares a ofrecernos unos negocios que cualquiera diría son atractivos, no nos convenían. Sabíamos que teníamos que andar por el camino recto, por el camino correcto. Y gracias a Dios y a un equipo maravilloso de gente, y a que fuimos perdiendo todos los días los miedos, lo logramos. Estamos saliendo de esa y en este momento estamos trabajando nuevamente. Nuestra organización está saliendo adelante. No hay noche que no se acabe, no hay lucha que uno no dé con valor, con fuerza y que salga adelante. No siempre se gana, hay batallas que se pierden. Cuando se pierden las batallas, se pierden las batallas. Lo importante es haber luchado de principio a fin, es haberla dado toda. Hoy, si me preguntan y miro hacia atrás con felicidad y satisfacción de haber luchado, y a estar luchando porque la vida no sé qué nos espera mañana a ninguno de nosotros. Solo sé que tenemos una fuerza interna que nos ayuda a buscar ayuda. Busquemos ayuda, busquemos quien nos escuche, quien nos ayude a quitar los miedos y que miremos para atrás con la dicha y el orgullo de poderlo lograr. Este mundo nos necesita. Tenemos que abrir el corazón y entregarnos completamente. Tenemos grandes oportunidades para ayudar a la vida y para eso necesitan seres sanos, seres valientes, seres que se atrevan, seres que entreguen el alma todos los días, seres que no les dé miedo enfrentarse y e innovar y hacer cosas nuevas todos los días por un bien de un mundo que nos necesita. Yo les doy las gracias y los invito a que sigamos adelante, a que el mundo hoy está lleno de oportunidades. Y hay gente que clama porque nosotros demos más de lo que somos. Muchas gracias.